Y vamos a arrancar con noticias en pleno desarrollo. Para ello nos vamos en vivo y directo a la vicepresidencia de la República, en la avenida Urdaneta. Ahí está nuestro compañero Carlos Rebete, una rueda de prensa que sostendrá el vicepresidente muy importante. Adelante, Carlos, te escuchamos. Una rueda de prensa que sostendrá el vicepresidente muy importante. Buenas tardes, Barry. En este momento vamos a escuchar en vivo y directo declaraciones del vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek El Issamí, quien va a ofrecer detalles en los avances de la operación Manos de Papel. Adelante. Muy buenas tardes, saludamos a esta hora a toda Venezuela. En efecto, el día de hoy, viernes 8 de junio, hemos querido hacer esta rueda de prensa para dar un balance respecto a los resultados y las nuevas acciones en la operación Manos de Papel. Es importante destacar que esta operación, iniciada el mes de abril, buscaba dos propósitos. Primero, golpear las mafias del crimen organizado vinculado con el contrabando y extracción del papel moneda venezolano, del cono monetario venezolano, y en segundo lugar, las organizaciones criminales que imponían la tasa del dólar especulativo, el dólar paralelo. Estas mafias, como ustedes saben, lo hemos denunciado hoy, queremos ratificar esta denuncia, tienen como epicentro de sus operaciones delictivas la ciudad de Cúcuta, todo ello amparado por el gobierno de la República de Colombia, directamente por el presidente Juan Manuel Santos. Todas estas acciones, ¿no?, son acciones que se desarrollan impunemente con la complicidad de funcionarios colombianos y que tienen como propósito, ¿verdad?, golpear el sistema financiero venezolano, el cono monetario, la estabilidad económica de nuestro pueblo. Por eso es importante seguir denunciando a la opinión pública nacional y a los pueblos del mundo de esta guerra económica que se desata desde Colombia con la complicidad y el acompañamiento del gobierno colombiano. Ya decía que el fecha 16 de abril de este mismo año y luego el 2 de mayo iniciamos una operación llamada Manos de Papel para atacar estas bandas, algunas de ellas bandas del crimen organizado nacional y otras que tienen conexión con redes de la delincuencia transnacional. Hasta el momento hemos detenido y están a la orden de la justicia venezolana 216 personas directamente comprometidas con estos hechos criminales. 201 personas han sido requeridas y están actualmente solicitadas por nuestros organismos de seguridad pública y además hemos cursado orden de detención a través del sistema Interpol. Hemos efectuado 78 allanamientos o visitas judiciales. Ustedes saben que hemos identificado un número importante de empresas de maletín. Es una fachada común en estas redes de la delincuencia transnacional y de la delincuencia organizada, para tratar de burlar los controles financieros que establece el gobierno nacional. Es importante destacar, querido pueblo de Venezuela, que hemos congelado cerca de 5 billones de bolívares en diversas cuentas bancarias. 5 billones de bolívares en este momento han sido bloqueados en el sistema bancario nacional, de las cuales 2.000 cuentas, de estas 2.000 cuentas involucradas en estos ilícitos, en estos delitos del crimen organizado, eran cuentas del Banco Banesco, el 90%. Hasta este momento, fíjense ustedes lo que ha arrojado esta operación Manos de Papel, hemos incautado en efectivo 12 billones de bolívares, que eran destinados o iban a ser destinados para el contrabando de extracción. Este dinero
físico, el cono humanitario, era trasladado hacia Colombia y en Colombia se pagaba 3 veces más el valor nominal de cada billete. Y eso, repito, era público y notorio y amparado por las autoridades del gobierno colombiano. Otro dato a destacar es que hemos identificado, o mejor dicho, hemos registrado en estas operaciones más de 30 billones de bolívares han sido manejados para estos destinos criminales e ilícitos. Hemos iniciado una tercera fase llamada Operación Manos de Metal, esta vez para desmantelar las bandas que están dedicadas al contrabando de extracción del metal o del material estratégico y minerales de la nación, específicamente el oro. Esta operación Manos de Metal inició el pasado lunes 4 de junio. Ya al día de hoy tenemos 7 personas detenidas y hemos liberado órdenes de captura a 28 personas más. Estas bandas tenían como modus operandi la compra del oro a los pequeños mineros del estado Bolívar y luego, con redes del crimen organizado, sacaban ese material fuera de Venezuela, que también, digamos, lo utilizaban para el pago de la tasa o para tratar de imponer una tasa especulativa del dólar criminal. Hasta este momento hemos evitado la extracción de 2,5 toneladas de oro. 2,5 toneladas de oro, que es la suma del material que estas organizaciones criminales manejaban para su destino delictivo. Además, queremos informar a toda Venezuela las próximas acciones, porque hemos detectado a través de estas investigaciones que estas mafias han distorsionado, oigan bien, intencionalmente, ahora ya que hemos golpeado los marcadores del dólar especulativo y las páginas que eran utilizadas para la guerra criminal, cuyo propósito, repito, era desestabilizar el sistema financiero nacional, ahora resulta que migraron a una nueva modalidad para tratar de marcar el dólar referencial o el dólar especulativo a través del mercado de las criptomonedas, como parte, repito, también, o de intentar golpear, ¿no?, esa nueva ofensiva económica anunciada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, y que representa parte del nuevo comienzo económico venezolano, que es el petro. En consecuencia, estas organizaciones, un poco para que el país se dé cuenta que no se trata de delitos espontáneos, se trata de una guerra perfectamente diseñada, deliberadamente planificada, pensada para golpear todo el sistema económico nacional. Ahora resulta que a través de algunas páginas pretenden imponer precios especulativos de las criptomonedas que legalmente o tienen curso legal en Venezuela, dentro del mercado interno venezolano. Por lo tanto, también vamos a establecer futuras acciones, todas las cuentas que identifiquemos que están vinculadas a estas operaciones de la distorsión del mercado de las criptomonedas en Venezuela, también va a ser severamente castigadas y puestos a la orden de la justicia nacional. También es importante destacar lo siguiente, sobre todo para el pueblo venezolano. Ustedes saben que el presidente Nicolás Maduro instruyó de manera expresa la constitución y la creación y funcionamiento de las casas de cambio en todo el territorio nacional. Hemos autorizado 3 casas de cambio, empresas privadas,
operadores cambiarios privados, y me permito mencionarlos un poco para que el país conozca cuáles son estas casas de cambio legalmente autorizadas por el gobierno nacional para realizar todas las operaciones asociadas a las remesas. Esto se trata del grupo Zoom, Italcambio e Insular. Estas son las tres operadoras legalmente facultadas para este tipo de transacciones, recibir divisas, ¿verdad?, del mercado nacional por remesas. Estas casas de cambio tienen un total de 124 agencias a nivel nacional. Repito, estas tres operadoras privadas tienen 124 agencias que operan a nivel nacional en todo el territorio. Y ya están enlazadas también, es una buena noticia, porque ha sido una de las exigencias que le hemos solicitado a estas tres operadoras cambiarias que tengan operadores internacionales, ¿no? Y hemos también hecho alianza, o estas empresas han hecho alianza, con dos grandes operadoras de remesas, como es el caso de Western Union y MoneyGram. Son dos empresas mundiales que están vinculadas a estas tres operadoras privadas que han sido debidamente autorizadas, y así le informamos a todo el pueblo de Venezuela para que no haya gente que caiga en manos de estas mafias cambistas que terminan robándole el dinero al pueblo venezolano, imponiendo tasas criminales y, por otro lado, robándonos el cono monetario hacia Colombia. Finalmente, ratificamos a todo el pueblo venezolano la disposición y la resolución del gobierno del presidente de la República, Nicolás Maduro, para seguir dando pasos importantes hacia la prosperidad económica. Ustedes saben que luego del 20 de mayo, luego de esta gran victoria electoral de la paz, de la democracia venezolana, hemos colocado la agenda económica como centro fundamental para el nuevo comienzo de esta etapa política de Venezuela y de nuestra revolución bolivariana. El nuevo comienzo económico, y muy pronto ustedes verán la nueva política estratégica, la economía de protección, no una economía neoliberal salvaje que empobrezca las grandes mayorías como está ocurriendo en la región con otros países y otros pueblos hermanos. Se trata de una política económica que busque la generación de nuevas riquezas, pero también la distribución justa de esas riquezas a toda la población venezolana. Y en eso estamos trabajando. La nueva agenda económica bolivariana, los 15 motores de la revolución, los 15 motores económicos, van a ser, sin lugar a duda, el despegue de este año 2018 hacia la prosperidad y hacia la estabilidad económica venezolana. Y estos grupos criminales, estas organizaciones de la delincuencia, valga la expresión, del delito organizado, y estas mafias complotadas con gobiernos lamentablemente desprestigiados y comprometidos con hechos de corrupción, no van a hacer que retrocedamos en nuestro propósito para garantizarle felicidad social al pueblo venezolano. Así que ratificamos ese compromiso y seguimos trabajando por la Venezuela potencia. Feliz tarde a toda Venezuela. Muchas gracias. Damos palabras del vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek El Aissami, quien ha ofrecido este balance de la operación Manos de Papel. Él destaca que hasta el momento van más de 200 detenidos que incurrieron en delitos contra la economía en nuestro país. También informó sobre los avances en relación al trabajo que han venido realizando los cuerpos de seguridad. Comentaba que 12 billones de bolívares en efectivo fueron recuperados por parte de los efectivos
del Estado que eran vendidos en el hermano país a 3 veces su valor real, lo cual creaba una distorsión importante en nuestra economía. También habló de una nueva fase que es conocida como mano de metal, con el objetivo de contrarrestar las mafias que también están participando en el tráfico de extracción de minerales preciosos. En este caso estaríamos hablando del oro. Comentaba que son 2.5 toneladas de este importante material que fueron recuperadas y evitó que fueran llevadas también a otros destinos con el propósito de distorsionar este importante recurso para el ingreso de nuestro país. Y otro de los puntos que también debemos destacar es en relación a lo que es una nueva fase para evitar que algunas mafias a través de la Internet distorsionen el valor de las diferentes criptomonedas que forman parte de la estructura para el petro. Como ya todos y todas saben, una nueva fórmula para reactivar nuestra economía. Con esta información nosotros vamos a retornar nuevamente el pase a los estudios. Adelante.